también se ha comido las torretas. Después de ese buildeo decidí ir a Scorched a tomar unos cuantos velonas para hacer el boss. Una vez tameados los velonas, decidí ir a The Center a ver si podía hacer el boss. ¿Van a hacer el boss o no? Digo, porque si lo hacen, traigo un Fopiros. Ok, voy a traer un Fopiros, voy a... Así que sí, al ver que alguien estaba haciendo el boss, decidí ir a base, traer un FOB y a ver si podía hacerles counter. Dos torretas en solo supervivientes. Oh, ahí está.
el otro? ¿Ha salido uno o qué? Puede ser que el otro llevas. Ah, míralo. No. Pues sí, un poco raro que solo haya salido uno y no tuviese ni el elemento. Supongo que el otro tenía el elemento y se había muerto, o algo hubiera pasado ahí dentro, pero bueno. Ahora lo que quedaba era yo hacer el boss. Vale, pues estaba esperando a... El boss está en cooldown, así que estaba esperando. Mirad lo que me he encontrado. Uy, pero está roto. Está roto. Bueno, luego voy a volver ahí, pero... Coño. Pues mientras buscaba un drop para hacer el boss, me encontré con otros dos intentando hacerlo, así que fui a ver qué tal. Debería haber silbado un boleado al del drop y haber silbado el Bloodstalker en el otro. Pues sí, en este punto yo ya llevaba como una hora intentando hacer el boss porque todo el mundo estaba haciendo el boss de Center, no sé por qué. Así que decidí darle un tiempo y me fui a farmear drops. Pero no sin antes tamear un Angler. Perfecto. Okay, bebé pechera. Okay, ahora se han muerto contra mis torretas. De Giga. Cuando volví a base, fui afuera a ver si alguien se había muerto contra las torretas.
¿Qué hacía un tío con un Mewing tan bueno? Ok. Oh, montura de Mewing gratis. Acabo de farmear literalmente un millón de perlas. Un último millón de perlas. Pues después de unas 3 horas al final conseguí meterme en el boss. Ahora lo que quedaba era farmear elemento para hacer el replicator.
nos tepeamos en la nieve. Y ahí vamos a craftear el elemento. ¿En serio? Okay, algo es algo. Okay. ¿Le está haciendo algo? Es que no le hace nada, qué coño.
absolutamente nada. A lo mejor por el, a lo mejor aquí. Súper pobres, qué coño. Haber conseguido el cemento, que es lo que quería. Unos pocos electrónicos, pero. Wow. Pues sí, la verdad ese raideo no tenía mucho, pero mientras estaba en la nieve de Génesis me encontré con otra base, así que vamos a raidearla. Sí, ya voy bien. Tengo que tener cuidado porque literalmente ahora me... Estoy literalmente... debajo de la base. Lo que no sé es si con un track voy a poder... Pero es que este track es una mierda, es que pensad gente que tiene 29 puntos en vida. Eso es poquísimo, pero muy poco. Es que me estoy curando más de lo que estoy perdiendo de vida. Quiero ver si puedo tanquearla, porque hay una ahí atrás. Bueno, una cosa que me acabo de dar cuenta es que voy a necesitar más de 4. Que ahora mismo tengo solo como 6. Necesito como 20 y pico para el generador. ¿Qué hago yo ahora?
Corre. No me he muerto. Let's go. Okay. Okay. Ojito, esto es lo que me gusta ver a mí. Vaya mierda este ego. Un giga. Una mierda de giga. 147 de elemento. Tech turret. Muchísimo cemento. Muchísimo gunpowder. Torretas. Ok. Bastante munición. No está mal. De metal, más munición, 36 de vida en Maywings, ojito. De 4 no había, ¿no? Mewing tenía un 30, ok. Nada, nada. Desgraciadamente, aquí es donde tengo que acabar el vídeo. Os diría que hay un siguiente episodio, pero no lo hay porque al día siguiente me raidearon offline. Así que sí, este es el último, pero estoy jugando otro server, así que a lo mejor tendréis algún otro vídeo dentro de poco, no lo sé, depende de cuánto tarde en editarlos. Así que nada, espero que os haya gustado y si es así, dejad un like, suscribiros y todo eso.